Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a dibujar al honguito de Mario Bros. Este es un personaje súper sencillo, así que espero que el video les ayude para dibujar el suyo. Y bueno, yo lo primero que hago es dibujar mis puntos de referencia, que es decir, el espacio donde va a ir mi dibujo. Y bueno, yo aquí puse cuatro puntos guía y simplemente voy a empezar a unir con líneas curvas para lograr un semicírculo que va a ser la parte superior de mi dibujo. Más o menos como a esta altura de ambos lados. Y después voy a trazar una línea recta, como de aproximadamente 2 centímetros de cada lado. Y ahora lo único que voy a hacer es unirlas con otra línea curva. Aquí voy a agrandar un poquito mi línea para que el rostro del honguito no quede tan angosto. Algo así. Y la parte superior también la voy a unir de esta forma. Y aquí me di cuenta que la parte superior la hice muy pequeña. Ese semicírculo quedó pues muy pequeñito. Entonces lo único que hice fue sobreponer una línea sobre la que ya había trazado, simplemente para darle más volumen. Más o menos así. Y ahora voy a empezar a remarcar las líneas, que son las líneas que considero son más precisas a lo que necesito para mi dibujo final. Con la parte superior también voy a hacer lo mismo, que por ahí sentí que le hacía falta un poquito más al tamaño. Entonces le sumé apenas unos milímetros. Y esta parte de acá abajo sentía que estaba un poquito desproporcionada. Entonces agregué esta otra línea. Para que quedara proporcional al otro lado del honguito. Y ya aquí con el borrador simplemente voy a eliminar esas líneas que me sirvieron de guía, pero que no las vamos a ocupar más. También en la parte interior donde va a estar el rostro voy a limpiar toda esa zona. Y aquí voy a darle unas últimas correcciones a mi boceto. Ahí más o menos voy midiendo que estén más o menos a la misma altura ambos puntos. Esa línea no me gustó, entonces toca corregirla. Recuerden que mientras estamos haciendo nuestro boceto hay que permitirnos equivocarnos, no pasa nada, y más si estamos empezando en el dibujo. Y aquí nada más voy a trazar un punto a la mitad de donde va a estar el rostro y voy a colocar estas líneas que me van a ayudar para más o menos localizar los ojos del personaje, que son como unas líneas o como tipo óvalos alargaditos. Aquí nada más voy a cerrar con un semicírculo. Y a
así es como nos quedarían los ojitos. En la parte superior del hongo también voy a trazar una línea media, porque aquí va un círculo que ocupa la mayor parte de la superficie. Entonces voy a empezar a apoyarme de esa línea media para dibujar ese círculo. Y voy a ir corrigiendo porque no me gustó mucho la forma, así que voy a hacerla un poquito más redondeada. Y acá en los costados voy a dibujar unos semicírculos, más o menos de esta medida. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Ahí me quedó un poquito raro, pero ahorita voy a corregir. Algo así. Y ya, voy a borrar las líneas que por ahí me salieron un poquito imperfectas. Y así es como va quedando nuestro boceto. Y ahora con la goma maleable voy a retirar todo ese exceso de grafito para que ahorita que coloreé pues no se me manche el color. Aquí lo voy a ir difuminando y así es como nos queda, sin perder las líneas, pero también evitando que ese grafito se nos corra ahorita que pongamos el color. Y con un marcador de alcohol voy a ir poniéndole ese color tan característico de este personaje. Bueno, que también hay un honguito rojo, uno morado y ya no sé de qué tantos colores. Pero bueno, aquí voy a ir poniendo mi primera capa de color, que son con los marcadores. Por aquí estoy poniendo un crema. Y voy a continuar con un estilógrafo del número .8. Y voy a dejar por aquí ese circulito que va a simular la luz en la mirada de nuestro personaje, y voy a ir rellenando con mucho cuidado toda esta zona y nos quedaría así. Y con el otro ojo voy a hacer lo mismo. Primero trazo todo el contorno y luego dibujo este circulito que simula la luz y también relleno. Ok, ahora con lápices de colores, primero voy a empezar con un tono un poco más oscuro, que es el que me va a ir dando las sombras. Voy a ir viendo mi imagen de referencia para ver cuáles son los puntos tanto de luz como de sombra. Y así es como me quedaría. Ya luego con el color rojo poco a poco voy a ir difuminando ese tono café, que si se fijan, bueno, si pudieron notar, con el color café casi no metí presión, con el rojo sí un poquito más para poder difuminarlo sin problema. Más o menos así vamos a ir corriendo el color, unificándolos.
Y en esa parte voy a dejar también unas partes sin colorear o sin meterle tanta presión porque van a ser los puntos de luz. Y así lo voy a hacer con toda la parte superior del hongo, respetando esos espacios donde va a ir un poquito de luz y remarcando más dónde van a ir las sombras. Y ahora con un tono más oscuro de café, le voy a dar un poquito más de intensidad a las sombras, darles más profundidad. Si se fijan ahí, ya comienza a verse la diferencia. Y con el rojo voy a ir unificando. Aquí estas partes, para que no se pierdan, yo utilicé este gris que es un tono muy muy bajito y de todas formas no le metí tanta presión para darle un poquito de sombreado a esa zona que va en blanco. Voy a remarcar muy bien la periferia, porque a pesar de que es una zona que no lleva mucho color, porque es un tono blanco, igual le doy un poquito de sombreado para que tenga presencia. Y más o menos nos quedaría así. Y con las otras partes blancas también voy a hacer lo mismo. Voy a ir sombreando, pero de manera muy sutil, que no sea algo muy notorio. Y ya voy a comenzar a darle color a la parte del rostro de nuestro personaje. Y sin poner tanta presión, voy a ir colocando mi segunda capa de color. Y con el gris voy a ir remarcando las zonas donde va la sombra. Y nuevamente con el color crema voy a ir unificando los colores. Hasta obtener el tono que estoy buscando. Poco a poco vamos a ir colocando entre el color gris y el color crema hasta obtener ese color que estamos buscando, que para mí sería este. Y ahorita lo que voy a hacer es darle más intensidad a los ojos. Voy a colocar la segunda capa de color, que ya lo estoy haciendo con lápices de colores. Y ahorita, si se fijan, no lo voy a rellenar todo, voy a dejar un espacio para darle un efecto de luminosidad al ojito. Por eso me estoy yendo con mucho cuidado en esta parte, porque lo voy a dejar hasta aquí y con el otro ojo voy a hacer lo mismo para no tener un accidente. Yo primero hago el contorno y ya a partir de tener el contorno ya voy rellenando toda la zona, respetando ese espacio que quise dejarle en el otro ojo, porque ahí voy a colocar el blanco. Me voy a salir un poquito de la zona que había designado, más o menos así. Y en el otro ojito igual.
Y aquí ya voy a sobreponer nuevamente el color negro para empezar a difuminar, que no se vea tan fuerte por ahí ese espacio de luz, que se vea más o menos difuminado. Así. Y con el otro hago lo mismo. Voy a ir poniendo la presión que sienta necesaria para irlos integrando. Y ya estamos finalizando nuestro dibujo. Yo por aquí ya le voy a poner la firma. Y eso sería todo. Es muy sencillo hacer este personaje. Cuéntame qué te pareció en los comentarios y déjame tu like si te gustó este video. Ya por último, yo decidí ponerle un efecto de sombra en la parte inferior para darle un efecto 3D. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.